Galaxy presenta la nueva superestrella de la lucha libre, Julito el Supermédico, campeón de la lucha libre del carril exclusivo contra la policía, vencedor en el encuentro contra un correligionario popular en el Expreso a San Germán, admirado por las féminas aunque la corbata no le quede por la maceta. Julito el Supermédico, el luchador que no le teme ni a la prensa. ¿Usted pelearía por la faja universal contra Chiqui Star? Sí. ¿Y Carlito Colón? Sí. ¿Y el Invader? Sí. Venga, caí contra D-Rock. Sí. ¿Rodeado de alambre púa? Sí. ¿Usted piensa hacerse tajitos en la frente para poder botar mucha sangre? Claro que sí. ¿Cuánto lleva como luchador profesional? 2 años. Pero lo cumplo hoy. ¿Usted pelearía contra Tomás Rivera Chat? Claro, después. No, pero dígame. Espérate. No. ¿Le tiene miedo? Somos gente civilizada. Ok. ¿Se acabó la conferencia de prensa? Julito el Supermédico, un luchador que nunca visita la lona. Bueno, a menos que alguien lo empuje. Julito el Supermédico, muy pronto en una cancha cerca de usted. Y recuerda que la acción está... Y al verlo un policía gritó: que hombre más feo. Cuando lo detuvieron no se quiso parar, y al propio policía dice que le quería dar. ¡Qué locura! ¡Cara dura! ¡Qué locura! Como a los pocos meses otro hecho ocurrió, don Julito Rodríguez a un señor agredió. Por suerte el Capitolio no podrá regresar, Dios y la Virgen quiera librarnos de ese mal. ¡Qué locura! Pa bravo yo. Soy senador rudo, voy tarde pa'l Capitolio, sin pararme en una luz. Ah, bravo yo, siempre me traiciona el tiempo, Arecibo es bien lejos y esa ruta es una cruz. Ah, bravo yo, por el paseo volando, cuando un guardia me agarró. Aquí mando yo, Julito Rodríguez, me llamo yo. ¿Quién me empujó?